Thank you.
Puede ser la foto. Muy poquito. No hay más para el grupo. ¡No va, viejo! ¡No va! ¡No va, viejo! Y este para el campeón. Ahí está para el campeón. Felicitaciones, doctor. Bueno, estamos con el doctor Johnny Ferreira acá en Posada. Acaba de ganar con Uromen Rizzo en la primera challenge de Potilla. Contanos, doctor, ¿cómo viste la carrera? Dale, ¿cómo estás? Y sí, le estaba comentando a tu colega, ¿verdad? Que tiene mucha genética de parte del abuelo, este caballo, ¿verdad? Que trae, el abuelo había ganado 2.000 metros, 2.200 en los Estados Unidos, y él tiene muchas características, un SPC. Y se le hace un poco difícil a los primeros metros. Pero después, cuando se acomoda, yo que ya lo conoce, ¿verdad, Anderson? Esa es la ventaja. Y nunca se apuró, ¿verdad? Y después, cuando encontró debajo, la máquina que tenía supo hacer la diferencia arriba. También nos pasó en Santa Ana, que veníamos atrasados y arriba hicimos la diferencia, ¿verdad? Es un caballo grande, mucho físico, ¿no? Y pone todo en el final, ¿no? Un caballo de 580 kilos, ¿verdad? Con mucha sanidad. Y arriba demuestra todo su potencial, ¿verdad? Y, ¿Qué significa, doctor, para vos venir del Paraguay a ganar aquí en Argentina una carrera de este nivel? Es muy lindo, muy lindo. Estamos acá en un nivel todo, ¿verdad? Nivel de Sudamérica, nivel todo estamos, y eso es importante, ¿verdad? Tenemos sensaciones un poco similares a cuando ganó la Dinamarca en San Francisco, donde vos estuviste, Alex. Sí, sí, sí. Y son sensaciones muy lindas, ¿verdad? Nos toca. Yo como profesional, ¿verdad? También es muy importante para mí, ¿verdad? Mi paciente nos represente de la mejor manera, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Bueno, ¿con quién quieres compartir el triunfo? Con Junior Mendoza, mi amigo, mi hermano, que yo le supe traer a la Argentina en el 2007. Teníamos una carrera importante, recuerdo, con la Golondrina, y dijimos con él, cuidado, vamos a llevar mejor yo que Sudamérica. Yo le dije, vamos, y sacamos la conclusión a Junior. Lo trajimos al chico, ganamos dos carreras con esta yegua y un aprecio muy especial hacia él. Bueno, felicitaciones por ese triunfo. Gracias, papá. Gracias.